turns like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, they are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres buscar lo que no hablas.
atado y recoger lo que va a sembrar. Por eso yo quiero y fui a esconder mi millón bajo tiempo. A mi quiere eso lo el Señor le respondió: siervo malo y perezoso, sabía que cosecho lo que me plantaba y recojo lo que me sembraba. Porque entonces no pusiste el dinero en el banco para que mi regreso recibiera yo mis intereses. Quite el millón y déselo a quien quiere 10. Pues al que quiere se le dará y le sobrará, pero al que quiere poco se le quitará. Y a ese hombre inútil, que ellos fuera para las tierras. Ahí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Tenga la verdad de sentarse en el medio. Solo para tener, queridos hermanos y hermanas, para que ustedes vayan en la casa del Señor en la víspera del domingo del 13 domingo del tiempo ordinario. Estamos ya por finalizar lo que es el versículo litúrgico A y la fiesta de Cristo Rey del Universo. Estamos que nos hemos logrado el tiempo del nuevo ciclo litúrgico y el tiempo del tiempo del tiempo que prepara la vida. De la siguiente de Dios. Entonces, hermanos, permite la palabra de estos últimos va preparando el discurso que es Catul, desde donde se nos habla el fin de los tiempos. Porque participaron que decía el domingo pasado, se dará cuenta que contaba la palabra de las 10 virgenes. 5 que eran prudentes y 5 que eran detenidas, y cuando el novio o el Señor llegaba, las detenidas no estaban preparadas. Por lo tanto, cuando una prueba de la respuesta que da, le aseguro que no le conozco. Pero ahora, la palabra del hombre sale de los tiempos, que es el último, lo definitivo, y que usted y yo también nos preguntemos por nuestra meta. Si alguien vamos en el camino correcto de nuestra meta, la meta cristiana es el cielo, que es la meta de todo bautizado, tiene que ser el cielo. Porque no debemos avanzar en una esperanza cristiana si al final no queremos el cielo. O al final sabemos el cielo, pero si queremos santos. Claro, el Señor quiere que todos lo sabemos, pero el cielo y el infierno no le corresponde ya a Dios, sino que le corresponde a cada bautizado irlo construyendo todos los días y se pasando por hacer bien. Entonces, la primera palabra nos presenta la reflexión sobre la vivencia que quieren darse en la comunidad. Tienen que evidenciar ahora que los hermanos nuestros vienen a renovar su amor matrimonial y ahora han escuchado la lectura, la primera lectura del libro de los Proverbios, donde toda mujer, todo esposo también tiene que examinar su vida y que tiene que servirle como un empleo también para seguir en la vida cristiana. ¿Cuándo vayan a ser empleo ahora ustedes del matrimonio? 50 años. Y creo que el matrimonio también es una vocación, es un sacramento, pero también es una vocación al matrimonio, porque ahora en la actualidad ya nadie quiere casar. Dice un hermano, ahora se quiere casar en el 18, en el padre, ¿no? Ya nadie quiere asumir un compromiso de vida cristiana. Ahora me dice, cuesta, y si no me parece, lo dejamos, y cada quien sigue, pues nada, no hay ningún problema, porque está en la cultura del descanso. Entonces, creo que ahora ustedes que quieren tratar al Señor, tienen que ser agradecidos por el Señor, por todo bueno y también por todo aquel momento malo que va a pasar, porque no hay ningún hombre perfecto. Ella quiere ir a encontrar un hombre perfecto y de quien más puede ser, puede desarrollar. Pero no hay ningún hombre perfecto, no hay ninguna mujer perfecta también, sino que hay dos seres que, a pesar de las imperfecciones, quisieron entregarse la vida el uno al otro para ser felices. Entonces, creo que también sirve de ejemplo para aquellos que todavía no quieren casarse. Para aquellos que todavía están entrando y decir, vamos a ver si nos conviene, nos vamos a casar. Ya tienen hasta 5 hijos, 2 hijos, y todavía están esperando si les conviene. Y si no, para que me entonces, la vocación al matrimonio. Y que puede decir, cualquier estado de vida que les llamamos al Señor, lo que uno tiene que pensar es alcanzar la santidad. ¿Cuántos años el Señor le haya prometido el mundo? Sino que todo ese tiempo es el cumplimiento del camino del Señor. Y ahora voy a pensar que es un regresar de esa forma. Y la vida de uno es llegar al final. Hasta que el Señor llame, que el Señor encuentre, sí bien. Por eso el Señor me decía que cuando el Señor llame, decía que me encuentre en el trabajo. Y creo que esa es la acción que usted también hace, repetase todo el día. Pues, entonces, ahora el libro del Proverbio nos ha presentado a la mujer de Dios, que es una reflexión de la sabiduría del pueblo de Israel. Dice, no es la vanidad de la mujer lo que cuenta. Porque ahora no se ve con la apariencia. Muchos se ven con la apariencia. Por eso no es la vanidad la que cuenta, la que hace grande con la mujer. Por eso ahora dice perfectamente el libro del Proverbio que dice Dios el hombre que encuentra una mujer hacendosa. Y el que encuentra una mujer hacendosa es muy superior a las perlas y eso es solo. Yo creo que ustedes, cuando se casaron, sabían que se iban a tener. De todos los problemas que tenían. Pero creo que ustedes ahora, a partir de los 50 años que están en el mundo, es el dichoso hombre que encuentra una mujer hacendosa. Y
Dice una esposa, es mía que se fija en todo. La que se esfuerza por ser todo bien, la que comprende que no está encerrada por su cosa que no es, sino que es verdadera grandeza, que se cala la voluntad de Dios y que nos hace también por ese amor. Entonces, dice que ahora el gobierno dice que la mía esposa es la que compra bienes y no más. Dice Dios que el mundo va a luchar por salir adelante, el mundo se va a esforzar por superarse. Por eso que dice, si yo hubiera sido que cambiara todo lo que tenía, ¿cómo no hubiera cambiado? Dice, ¿por qué se ve? ¿Por qué tienes? Incluso más, la administración. Entonces, también dice, mantiene el ánimo y los trabaja con sus hermanos. Creo que ahora ya nadie sabe ni poner ánimo a la mano. Y era el que se queda ya nadie le permita, no se cansa. Incluso para dice, también que trabaja con sus hermanos. Y luego también dice que sobre todo dice que la mujer procura siempre el trabajo, la casa. Dice porque a veces más pobre, a veces más pobre, porque eso cuando las hadas tienen que ser meses. Porque 12 meses son del año. ¿Cuántos días? 12 meses nada de comer el Señor en el año. Y pues porque se hará porque hay que combatir. De la bendición que el Señor te da, dice Dios al ver que es un amado pobre y a quien le necesita, a quien le envía su manera. Y le digo, cansado, pobre, pobre, que haga lo que haga. Y Dios se va a todo. Se abre. Dice, practicar, bailar. Por eso que el matrimonio ya no tiene que existir orgullo ni unido, sino que todo lo que es, son llamados. Y él pues hace por combatir con los demás. Y dice, entonces dice, son ganados sobre cantos y van. La emoción, porque usted sabe que el amor tiene tres partes. El amor, el amor es cuando es todo vivo, cuando hay un problema, cuando hay de matrimonio, la amor es el amor, cuando hay una duda, luego el día de amor, ya la realidad se va a ver en esa realidad, se hace el amortito, ya llega la verdad, es un poco más de vivir el amor. Y luego el atardecer del amor, ya que ha hablado, cuando ya que ha crecido un mundo y algo tiene que tener ese mismo amor, puede comenzar. Él dice, aquel hombre que se pide no tiene una fiesta, ya no le salen las dudas, ¿qué pasa? Dice, no, mira, que no es la que lo ve, que no se trae lo que hubo otra. O sea, esa rutina, ya espero ya que empieza a cambiar, ¿bien? Dice, los que están sobrecargados, y va a haber una, pero que ese avanza, la mujer que tiene al Señor. Entonces, también, dice ahora el libro de los Tesalonicenses, dice, estén preparados. Cuando se acerque el día del Señor, no sorprenda con un ladrón, porque si en la casa no sale la ropa, la llegan y cierran. Y entonces, lo que la palabra del Señor nos pretende animar a nosotros que en la vida no hay que pecar con las. Aquí en la tierra no hay que pecar con las. Todo cristiano debe estar vigilante y el Señor puede venir en cualquier momento. Cualquier momento puede venir el Señor y si estamos preparados, no tenemos ese temor. Porque nadie se quiere morir. A ver, cada 30, 30, 50, 60 años de la iglesia, pero nadie se quiere morir. Y no quiere morir porque no está preparado. Pero es que se habla de suficiente. Que cuando el Señor grita, si la luna no sigue, la luna se empieza y a nosotros nos toca prepararnos. Entonces, somos hijos de Dios, viviremos en la luz. Eso dice: no vivamos los vivos como los tapados. Porque es poder confiar. Hay que saber que si cada uno tiene 3 años, cuando toca que venga el Señor, va a decir: venga, 25 años, va a pasar tiempo para que el Señor venga. Pero que San Pablo me está diciendo que no importa nada para que se venga. Pues es que tiene que llegar, ya no lo caso. Pero somos hijos de Dios. Y el Señor puede llamar en cualquier momento. No se duerman conmigo, hermanos, sino de miedos y bien preparados. Mis hermanos, que vamos a tener la lección de lo que yo por la invita a un experto. Una, el Señor que dice ahora sus dones a sus empleados, sus vidas tiene, cuando tiene, y es más que además. Pero después de un tiempo, el Señor vuelve y no sabemos cuándo. El Señor vendrá, pero lo que nosotros toca es estar siempre preparado, pues se lanza de un día vamos a ir al cielo. El cristiano no tiene que vivir conforme al pensamiento de este mundo, sino vivir de la esperanza en la resurrección que es un día. Dice lo que viene primero de las 5 años, al deseo 2 y al deseo 1. Entonces, durante la ausencia de Pablo, el presidente tenía que hacer un lugar que es el primero. El primero y el segundo, libro que se había llegado, el primero sería el deseo, de la vida perder todo y el otro lo recibió. Entonces, al regresar, el Pablo recibieron alabanza y recompensa. Viendo que el deseo fue repetido y castigado. El nombre de la palabra representa a Jesús, los siervos somos solos y los padres del matrimonio que el Señor confía, no se puede preguntar cuál es el matrimonio que el Señor confía. Es hermoso, cuál es el matrimonio.
la fe, el perdón, el amor, y eso es lo que es Dios mío, no solo para estudiar, sino también para fructificar. Entonces, el uso de un talento, o de tener un talento, hace referencia a una política, una defensa, o una calidad principal, porque hay que decir que una persona tiene tal cosa, o es tener talento, pero bien, está aplicado a la vida de la vida principal, los talentos representan con bienes, sino que hemos apoyado para que sigamos fructificar. Entonces, aquel que hace la tierra, por ser siempre gente y lo casado, miedo de analizar y no es cierto a la creatividad. Entonces, hermanos, esa palabra nos debe pensar a nosotros. Dice aquel que tiene un talento, el Señor dice: si es malo, perezoso, o casado, dice, hace lo que dice. Hecho fuera las tierras, allí se llama y la desesperación. ¿Qué dice a nosotros? Pensar que vamos en el camino correcto, pensar que hemos pensado bien, que el Señor nos ha dado, pero nuestra pena, cuando se tenga una mala mano, si no, la versión nos va a sorprender. Amén, Dios mío. Padre Todopoderoso, que donde sirve la tierra, creo que Cristo es hijo y yo del Señor, que la Señora Santa le vive, Dios presentado, resucitó de los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Creo que Cristo Santo, que la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, que el perdón de pecados, que la resurrección de los muertos y la vida eterna. Oigamos, esa es la fe. Esa es la fe, Iglesia. Que nos vayamos por esa, que Cristo es el Señor. Amén. Ahora se sienta, vamos a estar aquí, para que luego se acuerden, como decía San Martín. Ustedes se sientan. Queridos hermosos, que el Señor de Dios y misericordia sea presente en ustedes por el sacramento del matrimonio. Le confió la gracia de base juntamente de Cristo y de manifestar el misterio de su propia iglesia, en quien, por mediación de María, mantiene hoy su amor y entrega incondicional de todo el mundo. Hoy queremos pedirle que renueve en sus corazones la gracia del matrimonio. El Señor y el signo de la fidelidad y de la responsabilidad.
final del mar. Muy bien, le pido un fuerte aplauso.
Jesucristo, nuestro Señor. Tenemos un aplauso por nosotros. Gracias.